sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash drum. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm like... Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Estamos en plena cuarentena. Y hoy, entre tanto, voy a entrenamiento que estoy haciendo últimamente. Quería hacer un vídeo un poquito explicativo. ¿Por qué? Porque os veo a mucha gente perdida en referente a cómo orientar su preparación o su programación o lo que sabe Dios que está haciendo en estos días, en este periodo de cuarentena. Están agobiados de cómo entreno, cómo no entreno, cómo bajo comida, no bajo comida, cómo oriento el cardio. Entonces, os voy a dar un punto de vista, ¿vale? Si queréis lo aplicáis, no lo aplicáis. Sobre todo, espero que os sirva. Empezamos por partes. Tenemos que asimilar la situación. Hay que priorizar. Lo primero que tenemos que entender es que estamos en una situación de alerta, ¿vale? Es una situación que no nos gusta absolutamente a nadie, pero tenemos que adaptarnos. Lo primero a priorizar es nuestra salud. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser precavidos. Tenemos que ser precavidos de no contagiar a nadie, pudimos ser portadores, de que no nos contagien, pero sobre todo de no hacer esta bola más grande. Es lo más importante, respetar las leyes que nos están decretando. Eso es lo primero de todo. Por lo tanto, tenemos que estar en nuestra puta casa. Quédate en tu puta casa, es el lema de esta cuarentena, así que lo vamos a seguir al 100%, chicos. Bien, entonces, ¿cómo orientamos en este periodo para toda esa gente que os veo tan perdidos con ello? Lo primero de todo, tenemos que entender que es un periodo donde la inmensa mayor parte de nosotros, menos funcionarios que requieren su trabajo, yo que sé, bomberos, policías, esta gente que pueda estar seguir trabajando, nuestra actividad diaria va a bajar mucho. El consumo calórico al final del día va a bajar, nuestro NIT va a bajar, ¿vale? Vamos a quemar menos calorías al final del día. Entonces, lo lógico es que como compensemos por dos vías posibles, básicamente. Nutrición y actividad física, desglosando la actividad física en ejercicio con pesas o similar, lo que estamos emulando aquí. Y cardio, por supuesto. Entonces, primero vamos a atender a la parte del entrenamiento, que es lo que va a ser más complejo, porque la alimentación, sinceramente, no os impide nada. No creo que no haya comida en vuestro supermercado para hacer vuestra dieta, por lo tanto, no vais a tener mayor problema con ello. Vamos a atender a la parte del entrenamiento, qué lógica estoy aplicando yo con mis atletas para orientarlo de la mejor manera posible. Bueno, pues vamos a englobar un todo de la preparación, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que podemos comer bien, podemos entrenar bien, pero podemos entrenar a una intensidad relativamente baja, media-baja. Y ahí el problema. Con esa intensidad media-baja, el único atleta que puede aspirar a crear masa muscular y estar en una fase de crecimiento es un atleta terriblemente noble que mide 1,80 y pesa 60 kilos en mojado. Ese atleta sí que tiene algo de margen de mejora. El resto de atletas, nosotros ya ni hablar, pero un atleta normal no tiene ningún tipo de margen de mejora. No lo tiene. Es así. Entonces, el único camino viable en una preparación para un atleta mínimamente avanzado o mínimamente en forma es reducir el nivel de grasa corporal. Es la única vía por la que puedo orientar su preparación en este periodo de cuarentena. Dicho eso claro, vamos a abordar el tema del entrenamiento. Entonces, ¿cómo abordaría el tema del entrenamiento? Independientemente de que entrenéis 3 días, 4 días, 5 días por semana en vuestro gimnasio, me da absolutamente igual. Que hagáis cardio, que no hagáis cardio, lo primero que haría es instaurar o aplicar en vuestra estructura del día a día ejercicio cardiovascular con carácter diario. He puesto una norma a mis atletas: si el atleta no hace cardio o hace menos de 45 minutos al día, va a hacer todos los días 45 minutos en ayunas. Y ahora, ninguno de vosotros los que estáis ahí tenéis ningún tipo de excusa para hacer ejercicio cardiovascular en ayunas. Todos tenéis tiempo, todos os levantáis a la mierda de la que os levantéis, pero nadie tiene nada que hacer a la mañana, salvo casos terriblemente puntuales, médicos, enfermeros, policías, este tipo de gente, ¿vale? Y podéis hacer vuestro ejercicio cardiovascular en ayunas. Entonces, toda esa gente que está de 0 días a 7 días por debajo de 45 minutos va a hacer 45 minutos de cardio en ayunas todos los días. Absolutamente todos los días necesitamos aumentar el NIT por una vida totalmente sedentaria que vamos a tener durante seguramente un mes por lo menos, pero las 2 semanas son los padres, esto va a ir a peor, ¿vale, chicos? Entonces, estar preparados, manteneros en forma y manteneros sanos. Esto ya sabéis que va a ser un beneficio brutal para vuestro sistema inmunológico, el manteneros activo, el practicar deporte, alimentarse bien y comer bien, está bien. Por supuesto, después de hacer 45 minutos todos los cambios,
todos los atletas que tenía por 45 o más van a hacer 60 minutos todos los días. Una sesión en ayunas terriblemente obligatoria para cada uno de los atletas, que os lo podéis aplicar vosotros los que habéis tenido también. Fácil, intensidad media, haces una hora y te quedas como ya terminado, aguantarías dos horas más. Ese es el cardio, 120, 115 pulsaciones por minuto, sería un ritmo más que suficiente. Por otro lado, estaría muy bien de manera opcional los atletas que más os cuente bajar o más tendréis a acumular masa corporal, el meter una segunda sesión de cardio por la noche, ¿vale? Por ejemplo, antes de la merienda, antes de la cena, sería el momento ideal para meter una segunda sesión de cardio más moderada en cuanto a tiempo, ¿vale? Unos 30 minutos, 35 minutos sería lo ideal. Mismamente, sacar a pasear al perro, que el perro también puede salir, le pegáis vuestro paseíto justo, por así decirlo, pero tampoco se le puede sacar mucho tiempo, 10, 15 minutos, y completéis los 10-15 que os faltan en casa, ¿vale? Si no tenéis ningún tipo de máquina en casa para hacer cardio, como yo que tengo una cinta o lo que sea, si no tenéis, primero, en Decathlon, que están vendiendo, que están ahora spameando publicidad al fallo, imagino que estará saliendo también, un montón de máquinas tipo Step, ¿vale? Esas valen 40-50 euros, son súper baratas, que caben en cualquier lado en la casa y son terriblemente útiles para estos momentos. Si no queréis comprar porque no tenéis economía para ello, lo que fuera, siempre podéis hacer el cardio en vuestra casa. Podéis hacer el cardio, si tenéis una casa con varios pisos, por los pisos, por las escaleras de tu casa, como es lógico, y si vives en un piso, como la mayor parte de la gente, podéis hacer el cardio en las escaleras de la comunidad. No debería por qué salir gente, pero bueno, que podréis hacer los cardio en las escaleras de la comunidad. A ver, yo no lo sé si estará permitido o no, intenta saber también las normas cada día, pero a priori, no sé, si no tocas nada, ni te cruzas con nadie, ni nada de eso, igual lo podéis hacer. Si no, mi mejor recomendación que os puedo dar es que os compréis una maquinita. A ver, una inversión en una máquina de cardio es súper importante, es básico para cualquier atleta que se precie y se cuide un poco, es básico. Entonces, si es el momento ahora y os da la economía invertir en una máquina de cardio, una cinta, no, las cintas son caras, yo que sé, una bici de spinning, lo que sea, que te valen 150 euros, una buena, y te vale para toda la vida, y sin un step del Decathlon. Sería mi recomendación para evitar problemas de cruzarte con vecinos y rollos, ¿vale? Sería mi recomendación porque vais a amortizar ese dinero. Entonces, esto referente al cardio. Referente al entrenamiento, ¿cómo oriento yo el entrenamiento? Independientemente de los días que entrenéis, el entrenamiento lo oriento de la siguiente manera. Lo que hacemos es ser conscientes de que la intensidad de entrenamiento va a bajar mucho. Al bajar mucho esa intensidad de entrenamiento, lo que vamos a hacer es, lógicamente, subir la frecuencia y volumen de entrenamiento. Volumen en cuanto a días, no necesariamente series efectivas, porque yo sigo trabajando entre 20, 22, 25 series efectivas. No hago más. Entonces, el volumen en cuanto a días y frecuencia en cuanto a repetir grupos. Entonces, teniendo en cuenta esto, que la intensidad va a caer por fuerza mayor, porque no hay cojones de hacer un entrenamiento con intensidad en casa, hagáis lo que hagáis, es imposible, ¿vale, chicos? Tenemos que aumentar el volumen de entrenamiento. Entonces, lo ideal es que entrenemos de 6 a 7 días. Sí, de 6 a 7 días. ¿Por qué podéis entrenar 7 días por semana? Porque la recuperación va a ser perfecta. Me refiero, no es una recuperación que te vaya a requerir de un montón de días destrozado para recuperarte. No, porque la intensidad no es lo suficientemente elevada. Entonces, subir el volumen y la frecuencia de entrenamiento en cuanto a días. Dividir los grupos, meter, yo qué sé, 5 ejercicios de pectoral, 5 espalda, distribuir el entrenamiento como queráis. Pero entrenar entre 6 y 7 días, a la mañana un cardio, al mediodía un entrenamiento, y para esos que más os cueste bajar o más grasa tendréis a acumular, unas pesas por la noche, un cardio optativo por la noche, ¿vale? Esa sería la distribución perfecta. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo he dicho, entrenar 6-7 días sería ideal. Podéis dividir los grupos como queréis, podéis hacer 6 días frecuencia 2 todo el cuerpo, por ejemplo, push-pull-legs en casa con las cintas, ¿vale? O con lo que tengáis. Podéis hacer un grupo por día, cascando 20-25 series por grupo. Podéis trabajar en circuito, que a mí sinceramente, de cara a vaciar glucógeno en cuanto a activación, en cuanto a sensibilidad insulínica periférica, y en cuanto a 100.000 de beneficios, para los entrenamientos de baja intensidad, me parece sin duda alguna la estrategia más acertada el trabajo en circuito. Yo con mis atletas lo he orientado varios circuitos, he hecho 2 modelos o 3 modelos de circuito que se repetirán 1-2, 1-2, 1-2, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, o por ejemplo 1-2-3, lunes, martes, miércoles, 1-2-3, ¿vale? 2 modelos de circuito, 3 modelos de circuito que se harán 2 o 3 veces cada uno. Trabajar 6 días por semana, el que se aburra trabaja 7 y empieza de nuevo. Pero me parece la idea. Por ejemplo, el circuito podría ser el día 1, yo qué sé, 3 series de espalda, 3 series de bíceps, 3 series de tríceps, 3 series de cuádriceps, 3 de femoral, 3 de glúteo, 3 de gemelo. Algo así, ¿vale? El día 2 podría ser los grupos que faltaran, que si no me equivoco eran la espalda y el hombro, y luego trabajar de nuevo la pierna. La pierna que trabajaría todos los días. Uno de cuádriceps, uno de femoral, y ese día, por ejemplo, me dejaría el abdominal. Esa sería la estructura que a mí me gustaría, por ejemplo, para un entrenamiento
en casa de circuito. Esa sería la manera ideal de mantenernos más activos, la sensibilidad insulínica, mantenerla lo mejor posible y conseguir una mayor demanda, ¿vale? Y lo he dicho, la recuperación, si te haces un día 4 series de pecho, el día siguiente puedes hacer 4 series de mano de nuevo. Es que no vas a tener ningún tipo de problema porque no van a ser suficientemente intensas, ¿vale? Que te hagas unas... vas a hacer unas flexiones con muchísimo peso encima, te rompes, te haces daño, no es poco, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, plan de entrenamiento, eso que quede claro. Ya hemos abordado el tema de entrenamiento, vamos a hablar de la nutrición, ¿vale? Entonces, la nutrición, a rasgos generales, ¿cómo le trabajamos? Bueno, primero todo lo que vamos a hacer es hablar del protocolo de suplementación para el entrenamiento, eso lo englobamos, lógicamente, dentro de la nutrición, pero va al apartado del entrenamiento. ¿La nutrición cómo la englobamos? Lógicamente, a la demanda, al no ser la misma que en un entrenamiento de ejercicio con pesas, nos podemos permitir bajar la cantidad de suplementación que utilizamos en el protocolo pre-intra-post-entrenamiento. No tendría lógica respetar esas cantidades que podamos llegar a utilizar. Un entrenamiento con el que estoy hablando yo, que es un circuito, 6 días por semana, ¿qué suplementación recomendaría? Aunque utilizaras para todo el entrenamiento, para todo, en función del metabolismo del atleta, la masa muscular del atleta, el peso del atleta, la composición del atleta, entre 30 y 50 gramos de cicloestrinas para el pre e intra, todo junto, meterlo en un batido, sería más que suficiente. Con meter unos 15 a 20 gramos de esenciales, MAP, sería suficiente. Creatina, en estos momentos es muy importante porque es de los suplementos que más te van a ayudar a mantener la masa muscular, la creatina, por lo menos unos 5 gramos en ese batido. Y por supuesto metería algo de sal rosa del Himalaya, algún tipo complejo de sales minerales, lo que sea, bastante básico. 30 a 50 gramos de cicloestrinas, 15 a 20 gramos en aminoácidos esenciales MAP, 5 gramos en creatina y 2 en sal rosa del Himalaya, algún complejo de sales. Eso con agua sería más que suficiente, consumiendo una tercera o una cuarta parte antes del entrenamiento y lo restante mientras entrenamos. Y sería un batido perfecto para el protocolo pre-entrenamiento, chicos. Lo que hacemos ahora es abordar el apartado de la dieta. Referente a la nutrición, como norma general, por la falta de actividad, por el, como os comentaba al principio del vídeo, el que va a bajar el consumo calórico, va a bajar el NIT al final del día, lógicamente, en la mayor, que no en todos, parte de los atletas, porque, por ejemplo, yo tengo atletas que tienen gimnasio en casa. Eso no les voy a bajar prácticamente la comida, porque su entrenamiento va a ser intenso. Si baja mucho su NIT diario, sí que se la bajaré, pero por lo menos voy a esperar una revisión a ver qué pasa. Siempre me gusta trabajar con el máximo comida posible. Es muy importante entender. Pero como norma general no tenemos un gimnasio en casa y nuestra actividad va a bajar. Entonces, como norma general, sí que es cierto que atendiendo todas estas condiciones, aunque aumentemos el volumen de entrenamiento, aunque aumentemos la frecuencia de entrenamiento, aunque aumentemos el cardio diario, sí que es cierto que lo lógico, siendo un poquito precavido, sería por lo menos arrancar algunas calorías a nuestra dieta. Unas 250-300 para empezar debería ser suficiente y controlar el físico de cerca para ver qué evolución sigue estos días. Porque en muchos casos puede que no sea suficiente. Al final, si tú te conoces o conoces a la atleta que tienes delante, como pasa a mí, yo sé a quién le tengo que quitar 100 calorías, a quién le tengo que quitar 500 calorías, depende muchísimo de la atleta que tengamos delante. Pero como lo de siempre, si tenemos que generalizar para gente que no son atletas míos, con unas 250-300 calorías sería con lo que empezaría quitando a la nutrición, básicamente en carbohidratos los quitaría, sí, carbofobia, pero bueno, los quitaría en carbohidratos básicamente. Y sobre todo, lógicamente, de la fase final del día, de la dieta base que estuviera siguiendo, van a empezar quitando unas 300. Ese número no es suficiente con las calorías que dejáis de quemar, pero si atendéis a que subimos el cardio bastante en muchos casos, tenéis que calcular vuestra diferencia y cuánto más de días de entrenamiento tenemos, cuánto más de cardio, de sesiones de cardio hemos conseguido sacar, pues eso es estipular las calorías que vamos a quitar. Pero al final es un prueba y error, es ponerse con la dieta. Si ves que te vas yendo en condición, que vas cogiendo peso, lógicamente tendrás que arrancar más calorías. Si al contrario, si pierdes muy rápido, lógicamente te has pasado quitando calorías y tendrás que meter calorías. Pero a priori, sí que estaría retirando calorías de la dieta de la mayor parte de los atletas. Os he hablado de vuestra nutrición, de vuestro entrenamiento, del cardio y todo lo relacionado con esto de cómo orientarlo en esta cuarentena. Espero que os haya servido. No olvidéis dar apoyo al vídeo, chicos, por favor. Dejar vuestro like, dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal y en la próxima nos vemos de nuevo.